Bueno, muy agradecida por la invitación que me hizo la Cátedra de Literatura Latinoamericana 1 y 2, especialmente, bueno, Gabriela, Constanza y Melania. Me pareció oportuno para este breve video, para Museo da Boca, preparar una brevísima exposición sobre una novela contemporánea que se titula Opzianish Beata, esta es la tapa, de Verónica Stiger, una escritora brasileña muy contemporánea, y para ello titulé mi exposición Confines Amazónicos del Modernismo. ¿Por qué? Porque creo que esta novela, en primer lugar, rescata muchos de los personajes del modernismo brasileño a los que asigna identidades literarias para justamente elaborar una reflexión, un homenaje, pero también analizar las deudas que la historiografía y la crítica literaria tienen para con el modernismo. Y no solamente con algunos personajes que han quedado, digamos, opacados, ocultos o ausentes de esta canonización posterior al 22, sino también para rescatar algunas territorialidades que han quedado relegadas, pero que sin embargo debemos reconsiderar, pues se instituyen como centrales para la vanguardia brasileña. Opción Świata tiene un título, su título está en polaco y significa descripción del mundo, ¿no? Entonces, podríamos partir de ese título y decir que la propuesta de la novela es describir un mundo, ya veremos a qué mundo hace referencia, pero el verbo describir en sí mismo también contiene etimológicamente otro verbo que es escribir, y asimismo el gran verbo de acción y movimiento que es ir. De esa manera podríamos decir que anuda tres matrices que van a estar presentes en esta novela y que han sido fundamentales en la configuración del modernismo brasileño, cuya emergencia, digamos, es el 22, pero que se prolonga hacia adelante y también que posee, digamos, un periodo de efervescencia y de conformación que tiene que ver entonces con esos tres verbos, ¿no? Con describir, escribir y viajar, vamos a decirlo rápidamente. Podríamos especular entonces que describir es también entonces el devenir escriturario del viaje, un virar de la escritura que se vuelve un movimiento doble, el del desplazamiento de las coordenadas espaciotemporales, lo cual puede implicar un tiempo lineal y cronológico, y el desplazamiento de la mano en la hoja en blanco, ¿no? El cuerpo devuelto en la escritura en el papel. En ese sentido, es también una inscripción. Y puede, por lo tanto, ser un epitafio, las memorias, ¿no? Como van a aparecer en esta novela, un homenaje, como se inscribe por parte del narrador de esta novela, en que se lo dedica a Natanael, su hijo, y también una ficción que implica una fricción. Una incisión un tanto más violenta o demencial, para usar, digamos, un adjetivo que suele ser muy caro a la escritora Verónica Stiger, que es el de Bopi Romance. ¿Por qué hago este señalamiento? Porque en gran medida el personaje narrador de esta novela acaba por inscribir los posibles títulos de la novela que escribirá. Y entre esos títulos, luego de la dedicatoria, figura este, Bob Romance. Y esto ya nos adelanta cuál es el personaje sobre el que va a versar esta novela, Raúl Bob, ¿sí? Que va a aparecer en varios momentos como figura literaria y como personaje, pero evocando muchas citas y muchos autores que se han debruzado, que han trabajado a este autor menos conocido del modernismo, que de hecho yo observaba, ¿no?, la tapa de Museu da Boca y no está entre ellos, no está entre Mario ni Anita Malfatti,
ni entre Oswald de Andrade. Y sin embargo, es fundamental. Y por lo tanto, de alguna manera, se propone Veronica Steger, y por eso la retomo, rescatarlo, ¿no? De alguna manera, esta novela, en ese postulado de Bob Romance, emula lo que más tarde hará Clarice Lispector en Hora de Estrella, con los diferentes posibles títulos que se colocan en la primera página de aquella novela. Señalo esto como un punto de diálogos posibles. Entre la novela, digamos, sería importante decir que si hablamos de una descripción, también es necesario pensarla como una colección. Y aquí es fundamental el trabajo de archivo y de recolección que ha hecho Veronica Steger. Esta novela no solo posee, digamos, una cuidada edición, ¿sí? Fue publicada por la hoy inexistente Cossack Naifi, sino que entre sus páginas incluye asimismo material de archivo, por ejemplo, como este que muestro al azar, en el que se incluyen, por ejemplo, el menú de un barco, de un navío que justamente hacía el viaje entre Hamburgo y Brasil. Pues el personaje realiza esa travesía marítima para encontrarse con su hijo, al que desconoce, antes de que éste muera. El personaje principal, Opalka, que a su vez recibe el nombre de un artista muy conocido que existe, se dirige a la Amazonia, donde está muy enfermo su hijo Natanael. De esta manera vemos que la novela anuda de una manera paradigmática y también muy haciendo un juego muy interesante, ¿no? Un gesto, podríamos decir, en el sentido agamberniano, de rescate de ciertas actitudes del propio modernismo, ¿no? En que el diálogo con la realidad y también esta fricción entre los elementos ficticios, imaginarios, creativos y elementos de clara referencia real están muy presentes. Entre lo que voy a destacar brevemente es que, bueno, justamente la novela, que tiene muchos elementos propios del clown y del grotesco, incluso del gótico en algunos elementos, toma algunos de los personajes que hacen referencia velada, pero claramente identificable también, a diferentes personajes claves del modernismo brasileño, ¿sí? Por ejemplo, Oswald de Andrade y Tarsila do Amaral son el señor y la señora Andrade. Está ahí también Olivia Guedes Penteado, que es denominada la reina del café y fue quien financió muchos de los viajes de los modernistas, por ejemplo. Está también María Martins, a la que se le denomina Nossa Señora do Desejo, o sea que traza, digamos, también una apertura hacia otros posibles modernismos y en especial a ciertas figuras femeninas que han sido clave, ¿no? Y que han quedado generalmente relegadas por un modernismo masculino con figuras de varones principalmente, ¿no? A la carga, digamos, de esta vanguardia. Pero más allá, digamos, de esta alusión, deberíamos decir, y esto es fundamental, que lo que Steger ensaya en esta novela podemos decir que se trata de un gesto, ¿no? Y un gesto, como dije hace un minuto, en un sentido agamberniano, en el que lo que destaca es el arlequín y su bofonada, ¿no? Porque en muchas instancias es sumamente cómico y desde un cómico grotesco, que lo que intenta hacer es, digamos que, interrumpir esa cadena semántica, ¿no es cierto?, que asoció el modernismo a determinados personajes
y a determinadas configuraciones espaciotemporales, como son, ¿no es cierto?, San Pablo, interrumpirlo para trazar un lazo hacia, en este caso, otros espacios y otros personajes. Y acá lo que me interesa desarrollar y en alguna manera lo que quiero dejar en este breve video es un convite, una invitación a la lectura de esta novela que me parece que es clave para repensar el modernismo hoy, 100 años después. Lo que la novela deja entrever es el rol central, fundamental y como eje, ¿no es cierto?, que significó la territorialidad amazónica. ¿Y por qué digo esto? Porque el mismo Bob que aparece en la novela, de manera muchas veces velada y quizás de manera lateral, porque esto es lo que también trabaja la novela, ¿no? O sea, no ir directo al punto, sino que es abrir muchos hilos, y esto es también lo propio del gesto, ¿no? Ir retomando esa línea, ¿no es cierto? De alguna manera, Bob ha sido el personaje del modernismo brasileño que más que más vio trastocada su experiencia por el contacto con la territorialidad amazónica. No debemos olvidar, y eso es lo que quiero poner de relieve en en estos minutos, es que Bob escribió su gran poema antes del 28, aunque vino a ser publicado después, Cobra Norato, y ese poema se vio, digamos, se produjo por su propia experiencia de la territorialidad amazónica. Bob vivió en la Amazonia muchos años mientras estudiaba Derecho. Fue además un gran divulgador de sus pares modernistas, de Oswald, de Mario, pues le tocó trabajar en muchos medios de prensa. Y sin embargo, a pesar de su gran labor y de este gran poema, que fue luego después, cuya tapa, digamos, fue luego realizada por Flavio de Carvalho, otro, digamos, marginal dentro del modernismo brasileño, sin embargo, ha quedado, ¿no es cierto?, bastante ausente, al menos de la primera plana del modernismo. Y me gustaría simplemente, porque bueno, el tiempo es corto, aunque la vida del modernismo es muy larga, decir que justamente esa sería una lectura principal posible para abrir desde esta novela. Que recupere el rol central de la Amazonia y de Bob en el modernismo brasileño. No solamente a través de este gran poema que fue Cobra Norato, sino también de muchos otros poemas que han sido hace también poco tiempo recopilados en los poemas completos de Raúl Bob por Augusto Massi, publicados en San Pablo por la editora José Olimpo, Olimpio, perdón. Y entre estos poemas encontramos poemas como Mãe Febre, Madre Fiebre, que justamente rescatan su experiencia amazónica y ciertas experiencias fundamentales de las vanguardias del modernismo, posibles a partir del profundo trastocamiento que el espacio, la territorialidad amazónica provocan en el sujeto y transforman de manera significativa e irreversible la visión y la conceptualización y las imágenes de los sujetos sobre este territorio y en gran medida sobre la modernidad. Entonces, esto aquí es una sugerencia, un convite, es una novela compleja, es una novela con muchas aristas que al final nos rescata, nos hace una lista de deberes, ¿sí? O sea, una suerte de deudas con las que dialoga la autora para escribirlo, y que cita, por ejemplo, a muchos críticos que han hablado, por ejemplo, sobre Raúl Bob. De alguna manera, lo que intento
dejar en estas breves palabras es la necesidad de repensar qué modernismos convocamos en este homenaje, qué lugares vacantes quedan de este modernismo, qué hacemos con esto que coleccionamos, ¿no? En el sentido de construimos como una colección que denominamos modernismo brasileño, cómo es posible seguir leyendo la literatura brasileña de un modo en el que no se convierta solo en una apropiación, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, criticaron, y son debates contemporáneos sobre el modernismo, la apropiación de ciertos mitos de pertenencia indígena por parte del modernismo, como la cuestión antropofágica, sin formar parte de esas comunidades, o como es el caso del mito de Macunaíma, que ha sido también recientemente digamos, puesto en tela de juicio, pues, ha sido debatido por algunos escritores indígenas como Jaider Esbel. Entonces, simplemente me interesaba, ¿no?, esto, dejar una pregunta acerca de qué legado es posible recoger o deseamos recoger del modernismo, qué deseamos heredar de él, y por lo tanto, qué inventaríamos de su herencia vacante para convertir en legado, lectura, escritura y o literatura. Gracias. Simplemente estas palabras.